Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos este video con información española. En las últimas ventanas de fichajes, el Barcelona se ha interesado en fichar a Bernardo Silva y parece acercarse la última vez que esto podría volver a sonar. El portugués planea salir del Manchester City al finalizar la temporada y el Barça deberá decidir si apuesta por él o no. Bernardo la última vez terminó renovando con el City hasta 2026, poniendo una cláusula de rescisión de unos 58 millones de euros, una cifra conveniente para el conjunto blaugrana. El Barça deberá tomar la decisión si vuelve a la puja por Bernardo, quien está dispuesto a salir si le llega una oferta que le llene a nivel deportivo. Y justamente sobre su compañero de selección ha hablado Joao Félix y ha confesado que habla con él de Barcelona. Siempre me pregunta por Barcelona porque su familia está aquí. Le digo a Bernardo que está todo perfecto y listo para que se una con nosotros. Ojalá el Barça vaya a fichar a Bernardo. Es un gran jugador y un gran tipo. Por otra parte, Joao habló sobre su deseo de continuar en el conjunto blaugrana. Me encantaría quedarme y seguir en el Barça, pero no depende de mí. A ver qué pasa el año que viene. Me encantaría jugar en el Camp Nou. La probable llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid parece que no interferirá en los planes del club madridista con la llegada de Endrick. Así las cosas, habrá un overbooking en la zona ofensiva y aunque hasta el momento no se habla de la salida de ningún jugador, ya varios equipos se interesan en un delantero. Vinicius Jr., por quien estarían dispuestos a dar una cifra exorbitante de 200 millones de euros por el jugador que tiene contrato hasta el 2027. ¿Y cuáles son estos equipos? El Chelsea, el Liverpool y el PSG son quienes quieren tentar al Madrid de poner en venta al delantero, aunque la intención tanto de él como del club sea clara: continuar. Kylian Mbappé se ha enfrentado a una delicada situación en el PSG luego de anunciar que no renovaría. No lo llevaron a la gira asiática y ha dejado de ser intocable para el Luis Enrique. Ante esto, la estrategia con el Real Madrid ya estaría pactada y es que el club le habría otorgado a él elegir la fecha idónea del anuncio del fichaje. De acuerdo a su día a día en el PSG, será él quien decida cuándo será oportuno comunicar públicamente que llegará al Real Madrid. Así las cosas, Mbappé tendría claro de no anunciar nada hasta que se definan las cosas en la Champions. Mientras PSG y Madrid sigan en competencia, no habrá anuncio. En caso de que alguno de los dos no llegue a la final, que se disputará el 11 de junio, podrían anunciarlo la semana del 20 de mayo, una vez terminada la Liga, pues quiere disputar la Euro sin presiones sobre su futuro, sino con todo ya claro. Cada temporada los grandes equipos europeos apuntan a todas las competencias, pero en este momento, llegando a la recta final de los torneos, solo hay un equipo que podría llevarse el ansiado triplete europeo. El triplete grande, la Champions, la Liga y la Copa, y ese es el PSG. En Francia, destinado a ser campeón de la Liga, jugará la final de la Copa contra el Lyon y está en los cuartos de final de la Champions League. Hay sin embargo otro equipo que podría ir por otro triplete, aunque ya no con Champions sino con Europa League. Se trata del equipo revelación europeo. Encaminado a ganar la Bundesliga, jugará la final de la Pokal tras sellar un invicto de 40 partidos y será contra un equipo de segunda división que lucha por no descender a tercera, y además es que el Leverkusen está en los cuartos de la Europa League. Para ustedes, ¿algún equipo se hará con el triplete esta temporada? Pueden opinar abajo en los comentarios. Además de estos, por el doblete todavía pueden ir varios equipos como el Madrid, matemáticamente hasta el Barcelona, y en Inglaterra los tres que luchan por el título. El Bayern Múnich piensa en las próximas temporadas del equipo y con el objetivo de mantener algunos de sus jugadores en el plantel, sigue teniendo obstáculos. Tanto Alphonso Davies como Joshua Kimmich finalizan contrato en 2025 y de no renovar, deberán ponerlos en venta el próximo verano para no verlos salir gratis una vez finalicen contrato. El problema es que ambos jugadores ponen su vista en otros clubes y aseguran que no tomarán la decisión hasta que el club no informe cuál será el próximo entrenador. Por el lado del canadiense, se le relaciona con el Real Madrid, mientras que por el lado del alemán, la última información la filtra Ekrem Konur, quien es periodista de ESPN, Goal y TNT Sports, asegurando que el principal interés del jugador si deja la Bundesliga es la Premier League. Desde allí los interesados son Arsenal, United, Chelsea y City, pero además el Arsenal quiere adelantarse a sus competidores y desde ya tiene previsto ofrecer un contrato de 2 años más otro opcional por el polifuncional centrocampista.
Hay palabras de Erik Ten Hag sobre su objetivo al finalizar la temporada. Tengo altos estándares y por eso me sentiría decepcionado si no clasificamos a la Champions League. Sé que será muy difícil porque no estamos en una buena posición, pero seguiremos luchando hasta el final, dijo, y por otra parte reveló detalles sobre los entrenamientos del equipo. No entrenamos demasiado. Con los estándares de esta liga hay que estar en forma. Tenemos buena gente alrededor con mucho conocimiento. Basándonos en datos, tomamos nuestras decisiones. La enorme cantidad de partidos también influye. En la lucha por la Premier League hay 3 equipos y solo uno de ellos tiene ventaja sobre sus rivales en juegos directos. Arsenal venció tanto al Liverpool como al City en casa y empató con ambos de visitante. Por esta razón, Alexander Zinchenko asegura que han demostrado tener un equipo que puede luchar contra cualquier rival y puede competir contra los mejores del mundo. Pueden llevarse no solo la Premier, sino también están listos para luchar por la orejona. Se busca sucesor de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol y ya hay fechas para las elecciones del nuevo presidente. El 6 de mayo será la fecha en que se celebren las primeras elecciones, que darán paso a un segundo proceso electoral que se deberá celebrar antes de fin de año. Y justamente sobre Luis Rubiales hablamos porque luego de haber vuelto a España y haber quedado en libertad por los presuntos contratos irregulares, la jueza le ha bloqueado sus cuentas bancarias y le ha embargado un Mercedes. Tenía ahorros, he trabajado muchos años. Todo el dinero que tengo en mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros, dijo Rubiales en entrevista. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!